Ebenezer Scrooge era un auténtico tacaño, un viejo codicioso y pecador que agarraba, estrujaba y arrebataba sin compasión. Nadie había logrado sacar de él una sola chispa de generosidad. Su corazón era de hielo, helaba su oficina. No sabe, hasta los días más cálidos, y no se estremecía por nada en la vida. Poco Scrooge, el frío o el calor externos. Ningún viento era más crudo que él. Ninguna nevada más firme en sus propósitos. Ninguna tempestad menos sensible a la súplica. Solo un aspecto se diferenciaban de él, la nevada, el viento o la tempestad. Y era que ellas cedían en su crudeza, mas las Scrooge no lo hacían jamás. Nunca nadie se detuvo para decirle: querido Scrooge, ¿cuándo viene a visitarnos? Ningún mendigo le imploró limosna. Ningún distraído le preguntó la hora. Ningún hombre, ninguna mujer preguntaron jamás una dirección. Si hasta los perros de los ciegos lo distanciaban de sus amos. ¿Pero qué le importaba todo eso a Scrooge? Más bien, le encantaba. Un día, en vísperas de Navidad, estaba Scrooge en su oficina. Ya estaba oscuro por completo. El viejo vigilaba a su empleado, quien tiritaba congelado hasta los huesos. Pues Scrooge le tenía prohibido usar el carbón de la despensa. Así que el pobre empleado se enrollaba en su bufanda blanca. Intentaba abrigarse con una vela. Sin embargo, los esfuerzos eran totalmente inútiles. ¡Feliz Navidad, tío! ¡Tío lo guarde! ¡Ah! ¡Pamplinas! ¡Puras tonterías! ¡Tontería la Navidad, tío! No lo dirá en serio, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¿Qué es para ti la Navidad, sobrino? Si no es esa época del año en que estás sin dinero y estás meta a pagar facturas. Además, es ese momento en que te descubres que estás un año más viejo y ni un segundo más rico. El instante en que descubres que todos tus meses se han ido a pérdida. ¡Ah! Si pudiera, te juro, sobrino, que herviría en su propio caldo a todos aquellos que están en la calle con el Feliz Navidad en la boca. Y ahí mismo los agarraría y les clavaría una estaca de pino en el corazón. ¡Claro que sí! La Navidad, tío, siempre me ha parecido una época agradable, caritativa. La única que conozco a lo largo de todo el calendario, en que hombres y mujeres parecen abrir de par en par sus corazones y consideran a sus semejantes como compañeros en el viaje por la vida.
donde todos nos vemos como iguales, con el corazón rebosante de amor al prójimo. Por lo tanto, tío, aunque nunca haya habido en mi bolsillo una moneda de oro, una moneda de plata, bendita sea la Navidad. Muy bien, bravo, joven. Si vuelvo a oírlo otra vez, va a celebrar las Navidades perdiendo el empleo. ¡Vamos! Lo siento, señor Scrooge. No volverá a suceder. Eres un hablador muy convincente, sobrino. No sé por qué no te dedicas al parlamento. Porque así hay mucha gente, tío. La mayoría se parece a usted. De todas maneras, me invito a cenar con nosotros. No me gustaría que estuviera solo en víspera de Navidad. Ah, ya basta. Tanto sentimentalismo nos está haciendo perder el tiempo. Así que gracias por tu visita, sobrino. Y no te preocupes por tu viejo tío. Además, no estás en la lista de los herederos, así que no finjas que te intereso. Yo mañana vendré a trabajar como siempre. ¡Feliz Navidad! ¡Ah, va! ¡Puras tonterías! ¡Puras tonterías! ¡Y feliz Año Nuevo! Buenos días. Esta es la casa de los señores Scrooge y Marley, ¿verdad? ¿Tenemos el gusto de hablar con el señor Scrooge o con el señor Marley? El señor Jacob Marley hoy cumple 7 años de muerto. Y en cuanto a conocerme, les puedo asegurar que no es un gusto. En esta época del año, señor Scrooge, resulta necesario que hagamos una colecta para los más pobres y necesitados, que sufren enormemente careciendo de lo indispensable. ¿No hay cárceles? Muchas, señor. ¿Y asilos? ¿Y siguen en marcha las leyes de amparo de pobres? ¿No es así? Entonces, señoras, quiero que me dejen en paz. No voy a contribuir para que se diviertan los haraganes. Yo pago mis impuestos y colaboro con esas instituciones. Y bien caro que eso me sale. Así que aquel que no tenga comida, que acuda a ellas. Muchos no pueden. No alcanza para todos. Entonces, ¡que se mueran! Así disminuye el exceso de población. ¡Bárbaro! ¡Grosero! ¡Criminal! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, urracas! ¡Fuera! Y tú, ven aquí. Supongo que querrás tener libre el día de Navidad. Si no le importa, señor Scrooge. Sí que me importa. Pagar el sueldo de un día no trabajado. Sí que me importa. Y ahora, largo de aquí, fuera. Gracias, señor Scrooge. Que Dios lo bendiga, señor Scrooge. Y feliz Navidad. Largo de aquí, fuera. Pamplinas, tonterías, todo tonterías.
venís. ¿Qué venís? ¿Qué venís? Diablos, ¿qué? ¿Quién anda ahí? ¡Oh, piedad, horrible aparición! ¿Quién eres? ¿Y por qué vienes a molestarme? Ebenezer, Ebenezer, es que ya no me reconoces. Soy el espíritu de Marley. Estoy aquí, atrapado, condenado a viajar en las alas del tiempo, sin detenerme jamás. Recuerda, ningún arrepentimiento será suficiente para aquel que ha perdido la oportunidad de una vida. Mis monedas, mis intereses. Ay, Ebenezer, lo que daría yo por haber tenido una familia. Una esposa, unos hijos a quien amar. Ebenezer, tú has sido mi único amigo. Por eso he venido a darte una oportunidad. Te visitarán tres espíritus. Uno a la medianoche de hoy. Otro a mediodía de mañana. Y el último a la medianoche de mañana. Recibirlos a todos juntos y terminar de una sola vez. Pero, ¿qué dices? ¡Cállate, insensato! Y recuerda, es tu última oportunidad. ¿Entendido, Ebenezer? ¡Tu última oportunidad! ¡No lo olvides! ¡Vale! ¡Vale! ¡Por favor, regresa! ¡Regresa! ¡Regresa! Oh, todo ha sido un mal sueño. Ah, Marley, viejo y querido amigo. Buen susto me has dado. ¡Tonterías! ¡Tonterías, pamplinas! ¡Todas tonterías! ¿Vas a seguir diciendo tonterías por mucho tiempo más? ¿Eres el espíritu cuya llegada me han anunciado? Lo soy. El espíritu de las navidades pasadas pide permiso para entrar. ¿Las navidades pasadas de todos?
solo las tuyas. Y no dudes que estoy aquí por tu bien. Ven conmigo. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor. Oh. Mira, ese soy yo. Aquí me crié. Ah, reconocería este lugar con los ojos cerrados. ¿Hueles? ¿Hueles el pan? Ah, es en la panadería del señor Smith. Están horneando pan con avellanas y nueces. Yo canto villancicos y ellos me dan un pan. Algún día tendrá mucho dinero. Pero no tendrá corazón. En verdad lo tengo. Solo está un poco oxidado. Está aquí, esperando. ¿Qué? ¿Sabes, espíritu? Un niño a mi puerta, un niño a pedirme pan, y no le di nada. Lo sé. Sácame de aquí. No, no. Llévame de aquí. Espera. ¿Dime la voz? Sí. Dime. La próxima vez que nos veamos, espero sentirme orgulloso de ti. ¡Ebenice! Aquí estoy. ¡Vamos, hermano! Adiós. Vamos a jugar, es Navidad. Veamos otra Navidad. Ah, cómo has cambiado, Benice. Ya no eres aquel niño pobre. Mira tu traje. Qué elegante estás. Pero la joven está muy triste. Mary. No, no quiero verlo.
¿Acaso te he pedido yo que me liberes? No. Con palabras no. ¿Cómo entonces? Con tu actitud debe ser. Hubo un tiempo en el que nuestros corazones eran uno solo. Pero ahora solo piensas en el dinero. Dime, Melissa. Si nuestro compromiso no fuera ya viejo, del tiempo en que ambos éramos pobres, ¿te casarías conmigo? Mary, no hagas preguntas tontas. Dime, ¿sí o no? No. Entonces te libero de tu compromiso y te dejo ir de todo corazón. Por amor al que fuiste en otro tiempo. Que seas feliz, Ebenezer, en la vida que has elegido. ¡No! ¡No, idiota! ¡No la dejes ir! ¡Mary! En eso fui, al dejarte a ir, querida Mary, mi único amor. Dime, espíritu, solo por curiosidad, ¿ella fue feliz? Sí, Ebenezer, encontró el amor de un hombre bueno. Tiene hijos que la aman y un hogar ejemplar. ¿Alguna vez ha pensado en mí? Ya te he dicho que estas son tus obras del pasado. No culpes al destino de que sean como son. Sácame de aquí. Como quieras. ¡Ey tú, dormilón! Esta noche es víspera de Navidad, mañana es Nochebuena. Y tú ahí, sin salir a hacer tus compras, sin saludar a tus amigos. ¡Vamos, abrígate! ¡Es tiempo de ver la calle! ¡Vamos! Esta es la casa de mi sobrina. ¡Ah! No quiero estar en la casa de estos buenos para nada. Bueno. Se ve que tiene buena renta. Nunca pensé que viviría en una casa tan acogedora. Y tú tan preocupado de que estuvieran esperando tu herencia. Ya ves, no te necesita ni a ti ni a nadie. Se ha hecho un nombre y una reputación bien lejos de la tuya. Lo sé, sin embargo me duele no poder abrazarla en Navidad. Mi madre, que Dios guarde, siempre me dijo que cuidara de su hermano. Él está solo, me decía, necesita a su familia. Y aunque un poco gruñón, es mi tío. Qué dicha sería tenerlo a mi lado, bebiendo su brandy, charlando y riendo. Me apena tanto su soledad. No estés triste. Has hecho todo lo que podías. No ha querido compartir con nosotros. Es su decisión. Siempre dije que era un buen muchacho. Puro corazón. A mí no puedes engañarme con tu palabrería. Recién dijiste que era un bueno para nada.
has entendido mal. Yo lo que dije es que... Menos mal que hemos venido. No me perdería esta reunión por nada del mundo. Ah, sí, claro. Me he confundido. Mi querido tío les envía su afecto. Hoy está con un fuerte resfriado y no podrá acompañarme, pero nos ha hecho llegar esta hermosa canasta para que desayunemos en su honor. Todos los años se empeña en mejorar la imagen de su tío, como si la gente no supiera de quién se trata. No lo regañes, querida. Un hombre que pone en alto el honor de su familia merece que todos apoyemos a pequeña mentira. Tal vez no sea una mentira, sea solo la expresión de su noble corazón. Por los deseos nuestros, que se haga realidad, salud. ¡Feliz Navidad! En especial para mi tío, el señor Ebenezer Scrooge. Para todos ustedes, que Dios les derrame mil bendiciones. Salud. Es hora de celebrar. Vamos, aún nos queda mucho por ver. Esta es la casa de mi empleado. Es bonita. Pulcra. No se ve tan mal. Pero ese pavo es muy pequeño. No alcanzará para todo. Silencio. Entonces el señor Scrooge me dijo: ¡Feliz Navidad, Bob! Aquí tienes para el banquete de tu familia. Y así fue. Miren qué magnífico pavo. También me dio para la medicina de Tim. Mañana iré a buscarla. Y estarás mucho mejor, hijita. ¿Por qué mientes, marido? Ese viejo avaro no te ha dado nada. Mañana le suplicaré. Haré lo que me pida. Necesitamos esa medicina. Lo prometo. Ese hombre es un demonio, papá. No digas eso, hija. Creo que la soledad endureció su corazón. Pero debemos tener fe en el espíritu de la Navidad. Haga falta una familia. Es hora de brindar. Papá, que Dios bendiga al señor Scrooge y feliz Navidad. Tim, ¿por ese viejo necio? Sí, mamá. Dios te bendiga a ti también, pequeño. Dime, espíritu amable, ¿el muchacho se salvará? No estará aquí la próxima Navidad. Seguramente habrá un milagro para el niño. No es justo que le suceda algo. ¿Y a quién le pedirás ese milagro? ¿No te das cuenta que la solución está en tus manos? Se termina mi tiempo. El espíritu que viene no será tan amable como yo. Mira. Thank you.
¿Son tus hijos? No. Son los hijos del hombre. Y se aferran a la medida. Suplicantes. Este niño es la ignorancia. Y la niña, la pobreza. ¿No tienen hogar ni comida? Ya. ¿No hay cárceles? ¿No hay asilos? Buena suerte, Benícer. El fantasma se aproximaba con paso lento, grave y silencioso. Cuando llegó a Scrooge, este dobló la rodilla, pues el espíritu parecía esparcir a su alrededor, en el aire que atravesaba, tristeza y misterio. Le envolvía una vestidura negra que le ocultaba la cabeza, la cara y todo el cuerpo, dejando solamente visible una de sus manos extendida. Pero, además de esto, hubiera sido difícil distinguir su figura en medio de la noche y hacerla destacar de la completa oscuridad que la rodeaba. Reconoció Scrooge que el espectro era alto y majestuoso cuando lo vio a su lado, y entonces sintió que su misteriosa presencia le llenaba de un temor solemne. No supo nada más, porque el espíritu no hablaba ni se movía. El espíritu no respondió, pero continuó con la mano extendida. La parte superior de la vestidura se contrajo un instante en sus pliegues, como si el espíritu hubiera inclinado la cabeza. Fue la sola respuesta que recibió. Aunque habituado ya al trato de los espectros, Scrooge experimentó tal miedo ante la sombra silenciosa que le temblaron las piernas y apenas podía sostenerse en pie cuando se disponía a seguirle. El espíritu se detuvo un momento, observando su estado, como si quisiera darle tiempo para reponerse. Pero ello fue peor para Scrooge. Estremecióse con un vago terror al pensar que tras aquella sombría mortaja estaban los ojos del fantasma intensamente fijos en él, y que a pesar de todos sus esfuerzos, solo podía ver una mano espectral y una gran masa negra. Oh, espíritu, sé que estás con un buen propósito. Ve, guíame, muéstrame el futuro. Thank you.
entrado a su casa y se lo ha llevado todo. Dicen que su empleado Bob fue el único que lloró por él. Pobre hombre, quedó algo loco después de la muerte del pequeño Tim. Si el viejo lo hubiese ayudado, el niño se hubiera salvado. No tenía corazón. Más no sé, solo sé que ha muerto. ¿Cuándo ha muerto? Creo que anoche. ¿Cómo? ¿Pues qué le ha ocurrido? Yo creí que no iba a morir nunca. ¿Y qué ha hecho de su dinero? Solo Dios lo sabe. La verdad, no lo he oído decir. Quizás se lo ha dejado a su sociedad. Lo que es a mí no me ha dejado nada. Es todo lo que puedo decir. Es probable que sean modestísimas las exequias. Pues por mi vida, no conozco a nadie que asista a ellas. ¡Ah! Vamos a ir nosotras sin invitación. Por mi parte, no tengo inconveniente, siempre y cuando me den merienda. Pero si voy, tienen que darme de comer. Bueno, después de todo, yo soy la más desinteresada de todas vosotras. Pues, solo le vendía una manzana a la muerte de un cura. Pero bueno, yo estoy dispuesta a ir si alguna viene conmigo. Cuando pienso en ello, no estoy segura de haber sido su amiga. Cuando nos encontrábamos, nos deteníamos a conversar. Vamos, señoras. Vamos. Vamos. Yo sé que puedo cambiar, yo sé que puedo borrar los nombres de esas lápidas. Dame, por favor, otra oportunidad. Por favor, te lo ruego. Oh, Dios, otraré las Navidades con todo mi corazón. Otraré el pasado, el presente, el futuro. Oh, Marley, viejo amigo, gracias por las oportunidades, benditas sean las oportunidades de cambiar y benditas sean las Navidades. Señor Scrooge, disculpe la demora. ¿Sí te parece? ¿Eh? ¡Hoy es Navidad! ¡Vamos, va, vamos! Prepárate, mira, mira. Ven, compra el pavo más grande y ve y disfrútalo con tu familia. Y además, anda a recordar mañana que tenemos que hablar de un aumento de sueldo. Mejor, en realidad estoy pensando que yo debería tener un socio. ¿Usted ha bebido, señor Scrooge? Ni una sola gota. Ve tú con tu familia, que yo voy a pasar Navidad con la mía. Y además, ve y dale un abrazo, un saludo al pequeño Tim. ¡Feliz Navidad! ¡No! ¡Ni una gota, amigo! ¡Anda! ¡Ve a tu casa! ¡Hasta esta noche! Yo iré a ver con mi familia, ¿eh? ¡Toma! Cuando vayas, no dejes de saludar al pequeño Timmy. ¡Y feliz! ¡Feliz Navidad! ¿Pero qué dices, amigo? ¡Hoy es Navidad! ¡Ve! ¡Vuelve con tu familia! ¡Y ve! ¡Toma! ¿Ves? Ve y cómprate
el pavo más grande de Navidad que puedas encontrar para que disfrutes tú y tu familia. Y hazme acordar, cuando vuelvas, de hablar de ese tema de tu aumento de sueldo. He estado pensando que necesito un socio en esta empresa. Scrooge cumplió todas sus promesas. Se convirtió en el padrino del pequeño Tim. Y fue tan bueno, tan noble y tan alegre que la gente volvió a creer en los milagros. Y en todas las ciudades del país se decía en los años que siguieron que nadie festejaba la Navidad como el señor Ebenezer Scrooge.